Vaya, continuamos. Cuatro ya. Yo no puedo estar ahí. Ay, rico, le puse el clima ya. ¿Quién quiere empanada? Empanada. Hola. Creo que varias. Yo creo que sí. Entonces vamos a correr ahorita por allá. O hacer ahí viene el carro. Aquí vamos a cruzar a la izquierda, creo yo. Pero hoy sí va a camar, se va por completo todo, va. O no, sea, sí, hija, si ya. Me están alcanzando, mamá, ni siquiera está nomás alcanzar. Le estoy diciendo no, que solo quedan como 18, menos ahorita, porque dejamos 4 ahí. Nos quedan ahorita como unas, sí, quizás 18. Por eso le digo que ahora ya es el último día. Hijas, nos faltan como 18 y falta la mitad de la colonia. Por eso le digo, ya no hay pedido allá. ¿Y a dónde hay? Pues ya no hay nada, hija. 330 ya se fueron. Ya se tenía programado para 3 días. Viejo. Pero como al final donde hemos ido ha habido más necesidad de la que estaba presupuestada. Aquí supuestamente solo eran 30 canastas, imagínense. Bueno, ¿y cuántas se han ido? Una pregunta. Dígame. ¿Se van a ir a alcanzar a ir todas aquí en esta colonia, toditas? Yo creo que se van a ir todas. Vaya, porque también... Buenas, vienen tortillas aquí. Claro. ¿Segura? Queremos, pero regaladas. Vaya, está bueno, regalado le vamos a dar. Vaya. Ajá. Andamos buscando una tal Mari. Por adentro está. Ah, ya escuchamos la risa. ¿Sí conoces a este muchachón? Mari se llama. ¿Por qué Mari? Mari es aquí está la Mari. Parece a usted, viejo. ¿Crees, pues? Su familia. ¿Cómo? De verdad está en el lunar. Ajá, cabal. ¿Usted pintado lo acabo de hacer? Sí, yo he pintado. La Norma te andaba buscando, Mari. Norma, a ver qué hizo, mujer. Vende tortilla. ¿A cuánto la cora? A 4 por la cora. ¿Qué tal, tía? ¿Ha estado malita? Me comentaron. Ah, venga. Sí, mi tía. Ella sí es tía. Es la mamá, la hermana. Mire, ve, cómo se ha educado. ¿Usted conoce a ese muchachón? Algo, sí. Mire, y se portaba mal. Sí, así como nos miran aquí. Bien, bien todo el tiempo. ¿Lo conoció bien chiquito? Ya tengo 3 días de estar que ella quería llegar allá. No se le hizo llegar allá. No, todavía no, de regreso. Me cae una munición y ahí me cae un dormimiento, de mayor me va, no puedo hablar. Lo que me han dicho que a rato se me quiere caer un sueño, que es el sueño con mi testigo. Todos los viajes me quiere llevar. Ah. No, pero siga la luz. No, siga la luz. No. Cuando usted siente que está durmiendo profundamente, diga no, tengo que seguir no despierta. Ay, sí. No, hace un día no me dormí nada, porque yo sentía que ya queda para siempre. Sí, se siente. A veces se siente, se ¿cierto? Siente, ese siente. Aquí en esta casita vive mi abuela, ¿verdad? Sí. En el cuartito. Sí. Ay, es que yo ya por rato ayer, 2 veces me quedé. ¿Qué es que me acabó a la mano que yo no dormí nada? Me voy a la luna. Ya no puedo hablar. ¿Qué pasa? Es que a lo mejor vitamina le falta un día o algo. Que ya no puede hablar, está diciendo. No, que casi ya no puede hablar. Por eso es como debilidad, pues. Es debilidad. Por eso digo. Me hizo que examen no salió nada. Guarda el silencio, por favor. Me dijo el doctor que era. Que eran los nervios. Ah, los nervios. Sí. Ahí que me he puesto un tratamiento de para los nervios, ahí tengo que ir para mañana. Está dura la situación. Ay, está fregado. Nervios son, me dijo, mirá, me dijo, vos no tenés nada más que solo esto, mejor los nervios son los que están. Ay, ¿qué haces? Cuando ya me quedo ya. Aquí hablen los bichos y yo no sé qué es lo que es.
Gracias a la compadre tengo. Ya tengo 3 días de que no me muero. Hoy últimamente, esta semana, se ha puesto mal. Sí. Pero sí camina. Sí, camino ahí, pero allá andan detrás de mí, me voy al suelo. Sí, debilidad también. Debilidad. Sí. Una vitamina, va a ver. No me dejan caminar sola porque allá andan detrás de mí viendo que no me vaya a afectar. A derrumbar por ahí. Así que aquí estoy. ¿Cuántos años tiene usted? Ahorita estando en 73 años. 73. No, pero ya tan hipota que estoy, que todavía empiezo. Todavía le faltan unos 40 años más. Así es la cosa. Mira, ¿por parte de quién es? Por parte de mamá. Hermana y mamá. Hermana de su mamá. No sabía. Hija de mi abuela. Igual que mi mamá y mi abuela. Por lo tanto, son hermanos. Mi hermano papá. Es tía. Es la más mayor. Es mayor que mi mamá, sí. Mayor que todo, ¿verdad? Sí, yo es la primera. Mayor que mi tío todo. Berry, don Berry, también hermano de ella. Ajá, por acá también. Aquí estoy, no sé qué será, pero aquí estoy. ¿Qué es lo que me ayuda? Pero ya se va a recuperar. ¿Le más bichas? Primeramente Dios, sí. Entonces aprovechando que por aquí ando, le voy a dejar algo aquí. Esto no es parte de nadie, no, que es parte mía. Así que hay que decirle algo. Gracias. Bueno. Dios me va a bendecir. Gracias. Todos los pasos que están dando también, Dios me los va a bendecir. Gracias. Ahí cuando se recupera llega a visitarnos, allá no ha llegado, usted ya. No, yo no conozco. Cuando venga él, no es que la lleve. Pero ya ha ido allá. A la Delicia ya ha llegado, ¿verdad? Antes. No, no, nunca ha ido a la Delicia. Nunca. No, no conozco. Hasta ahí donde. Ahí nomás donde viene de primero. A ver, sí. Mi abuela sí. Sí, ella, sí, ella. ¿Le hablaba de allá? Sí. Ella bien. Gustaba. Pues ahí estamos, esperando ver qué dice el Señor, nosotros aquí, si lo podemos levantar o qué también. Sí, vamos a andar ahí ya caminando a ver. Va, Mari, vuelve a cuidar, va. Sí. Ya va a estar recuperada, ya va. Se parece a mi hermana. A Dina. No, a la que llega. A la Ana. De vos. Sí, Tiene. Bueno, tío, vamos a terminar la misión. Bueno, pues. La primera, adiós. Adiós. Se cuida, oiga. Ya, ya te robó una tortilla. La tía Gloria, vamos, ¿dónde la tía Gloria, pues? ¡Tía Gloria! ¿Dónde está mi tía Gloria? Hola, hola. Tía Gloria. Aquí está la tía Gloria. Mi tía, muy bien. Mi prima. Tía Gloria. ¿Vos mi prima, va? Sí, claro que la mi tía prima. Me dijo. Primito, va. No, a la Katy le dije yo. Mandate a Jonathan, le dije yo. Porque ni a poco está mal este guay. Bueno, que le demos matacán. Pisque. Sí, pisque. ¿Y a cómo lo vendemos? 4 por el dólar. Estoy arreglando. ¿Qué nadie va a vender? 4 por el dólar. Qué caro. Entonces a dólar te lo voy a dar. ¿Con pique? Sí. Qué bonito los ojos de ella. Sí, hay que probarlo primero. Ella es mi hermana. Ajá. Ah, sí, o sea que ustedes son familia también. Ah, no, no. Porque. Sí, pero no puedo ser. Sí. Ya te bajó, güey. Es no, cuñada. Ah, es mi cuñada. Ay, sí. Pero la mayoría me comen que es mi hermana. Sí, porque los ojos se parecen. Ay,
Está rico. Vamos. Y quiero acariciar al gatito también. Alejandra. Ah, bueno. Mire, puedo agarrar. Ale, miau. Es que me dan ganas. Sí, están ricos. ¿Va que tienen chilitos los frijoles, bye? Sí. Llevan picantitos. Vamos. Pica. Rico. ¿Y salsita no le he echado de casualidad? Se puede, yo voy a pensar. Cerca. Pero se verá en la refri. Ah, vaya. ¡Coco! ¡Qué gracioso! Un hueco. Un hueco, oiga. Va, reto. Ah, muy bien. Va, reto. Ese es hambre, acá. ¿Qué? Reto de quién se lo coma más rápido. ¿Ya están venidos todavía, no? No, todavía no. Apenas empezar la venta va. Sí. Y son piques. Son piques, pero están... Están de con toquecito caliente, papá. Es cirugía la que tiene que ser un bebé. ¿De dónde rompió? ¿Y cuál era la prueba? Ah, el azúcar también. Hagamos un reto, pues. Este no sé a dónde la puedes poner. Pues sí. Ah, salsita rica. Pero no pica la salsa. Está picantita. Vaya. ¿A cómo son las bolsitas? ¿A dólares, sí? Sí. Vaya, te voy a comprar uno, dos... ¿Estas no pican? ¿Cuáles son los picantes? ¿Los verdes? Los verdes. Ay, no, hombre, hija. Una, dos... Pero aquí estoy haciendo más. Tres, cuatro, cinco. Señor Jesús. Vaya. Un dólar cada uno. Por $10, el primero que se coma... Dos tamales pisques. Pero dos, y guardan la hoja. Dos. Por $10, por $10. $10. Le podemos echar salsa, ¿verdad? No, se puede porque la salsa está heladita y la cosa es que está calientita. Dos tamales. No vayan a hacer trampa. Eso no se vale, ¿sí? No, es que para los dedos no es. Vaya. Púrele, pey. Ah, si no quieren, ustedes le entro yochi. Quítense. Voy con uno. Espera, vaya. Ay, no, si esto está caliente, man. Los frijoles. Vamos a decir, nos van a calentar. Uno. Está fregada. Entonces, atragada. El sapo ya hubiera ganado. Dale, chistín, a ver, no te comerías el pelado. Ábrelo, píllelo. Que no sea tu dote, hermano, que pasa de corazón. ¿Me puedo tomar, Opio? Está caliente. Púrele, pe. Una cosa en la boca. Pica. Quema. Uno. ¿Cómo se siente los calientes? Ah, no. Hubiera empezado antes, yo hubiera ganado, quizás. Saca la lengua, Julio. Ya, Julio. Bueno, me puedo comer los dos. Los dos. Sí, ya tuvo los dos. $8 en un ratito. Sí, están ricos. ¿Quién ganó? Julio. ¿Quién es Julio? Este gordito. Julio, ¿cómo te sentí ganarte $10? Riquísimo. Rápido, porque son los primeros $10 con más sabor. Lo primero con más sabor, cabal. $10 con más sabor. Sí.